¡Mirad qué gráficos, por favor! ¡Guau! ¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de TGN Spanish. Bienvenidos al remake de Zelda Ocarina of Time. Un juego que tuvo... Ocarina, no sé cómo sería la pronunciación exacta. Un juego que tuvo muchísima repercusión, muy famoso, y que tengo también muchas ganas de ver cómo sería en gráficos de la actualidad, ya que hace bastantes años que apareció. Si no lo sabéis, subo 2 vídeos al mes en el canal de TGN Spanish, así que os recomiendo que os suscribáis para no perderoslos. Encuentra a tu amigo Navi, guíalo hasta mí. ¡Vuela, Navi, vuela! Ahí va, ese hada. ¡Wow! Los gráficos. ¿Cómo se nota el Unreal Engine 4, eh? ¡Wow! ¿Os gustaría un remaster de este juego completo? Yo he de reconocer que nunca he sido muy fan de Zelda. De Nintendo en general no soy muy fan. Pero aún así me llama mucho la atención. Pues ver cómo sería este juego, este clásico. El hada está volando, buscándome. Y me encuentra. ¡Ostras! ¿Cómo se mueve esto? Ahí está la hada. ¿Qué? ¿Ah? Pero... ¿qué leñes? ¿Tengo un hada? ¿Me puedo mover ya? ¡Ah, ahí está! ¡Ostras! El movimiento es un poco raro. Espero que me expliquen un poquito cómo funciona. ¡Ah! ¡Qué bonito se ve! ¡My gatito! ¡Mirad qué gráficos, por favor! ¡Guau! Impresionante. Me vas a decir las teclas que tengo que usar, ¿verdad? Si no, estoy un poco perdido. Parece que es la X lo importante. Ok. Salgo. ¡Wow! Estoy sorprendido, ¿eh? Es una pasada. ¡Hola! Hola, Link. Soy Saria. Ya voy. No sé manejar bien aún el personaje, pero... disculpa, es que aún no sé andar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Finalmente te has despertado. El árbol de Q quiere hablar contigo. Bueno, pues vayamos a ver qué es lo que quiere ese árbol. Árbol... ¿eres tú? No, este no es. ¿Puedo... como... rodar? Pero quiero saltar también. Uy, uy. Para pelear. O a los controles no los tengo nada claros, ¿eh? Hola. Hey, Link, bienvenido a Kokiri Forest. Un placer, un placer. Hello. ¿A ti qué te pasa? Hey, Link, para agarrar las rocas y los botes, aprieta la X. Vale. ¿Eh? ¿Todo va con la X? Yo quiero agarrar esta roca. ¡No puedo! Estoy buscando al árbol y no sé dónde está. ¿Dónde está ese árbol? Y no puedo saltar. Me gusta no poder saltar. ¿Será ahí dentro? Puede que sea dentro, ¿eh? A ver. ¡Wopa! ¡Ah, salta solo! ¿Puedo entrar? ¿Hello? No. Parecía un camino, pero no lo era. ¡Mira las piernas! ¡Mira, mira! ¡Qué tembleque! ¿Cómo salto? ¿Salta solo? ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Wow, sí, salta solo! ¡Guau! ¡Wow, chulísimo, eh! Los saltitos. Shopkeeper. Shopkeeper. Ok, hay un... hay un vendedor. También puedo nadar un poquito. Eso tiene pinta de un árbol importante. A ver, entramos. Esto es una tienda, parece. Hello. ¿Veis? Es que puedo sacar a la hada. Hola. ¿No hay nada aquí? Joder. No lo han puesto, supongo que no está todo remasterizado, claro. Pues entonces debe ser por allá. Wow, los gráficos son una pasada. Hola. Qué raro el tío este. ¡Ey, tú! Señor sin hada. ¿Qué te trae por aquí, el árbol? Sin una hada, tú no puedes ser un hombre real. Pero si tengo una hada,
¿No la ves? Buah, necesito un escudo y una espada para poder pasar. Y yo, como no he jugado a este juego, pues no sé dónde se consigue. Ni siquiera sé cómo se puede saltar. Veo un camino por ahí arriba. ¡Ahora! Por fin agarré la roca. Le ayudo. ¿No te puedo ayudar? Conseguí agarrar una roca. Míralo. ¡Yo! ¡Toma! ¡Ostras, qué chulo, tío! Para conseguir la gema. A ver, los controles están mejor para ponerlos en un mando. Amigo, ¿me puedo subir así tan fácil? Pero por aquí no puedo, ¿no? No. Va como un poquito automático, ¿vale? O sea, los saltos y eso. ¡He aprendido a romper rocas! ¡Míralo! ¡Tengo una roca! Ok. Voy a volver a leer a ver qué me dice, porque me parece que ahora sí que me va a dar algo. Y como necesito la espada y necesito el escudo para poder pasar, pues no hace falta. Hola. ¿Y aquí? ¿Quién vive aquí? Hello. Vale. Tampoco puedo hacer nada, solo puedo venir y visitar un poquito y ya está. Vale, lo comprendo. Quizá el de ahí arriba sea importante. Me está mirando. A ver si puedo subir de alguna forma. ¡Ay, yo me caigo! Despacito. Despacito, Link, por favor. Calma, calma, calma. ¡Uy, qué difícil es manejar así, por favor! ¿Por qué han puesto así los controles? Vale, por aquí. Despacio. Despacio, Link, que te caes. Oh my god. Ok. Hola. ¿Qué me vas a dar? Vale. Finalmente te has levantado. Estoy feliz de verte de nuevo. Y no me das nada. Pero dame algo. No sé cómo conseguir la espada y eso. Parece que tengo que hacer alguna misión. Tampoco sé hasta qué punto el juego está recreado al 100%. A lo mejor ni siquiera ya se puede conseguir la espada y el escudo. Pero la verdad es que está chulísimo, ¿verdad, Animatowners? Y os voy a dejar la misión a vosotros a ver si se puede conseguir la espada y el escudo. Esto me pasa por no ser un fan de Zelda. Si llega a ser un fan, sabría lo que hay que hacer en cada preciso instante. Así que se lo dejo a los auténticos fans que disfruten de este remake de Zelda Ocarina of Time, que la verdad es que está increíblemente bien. Gráficamente me sorprende muchísimo. Y os recuerdo que subo 2 vídeos al mes en el canal de TGN Spanish, así que suscribiros para no perderoslo. Si os ha gustado, tocad el like, comentad lo que os ha parecido y suscribiros para más. Os quiero mucho, un abrazo muy fuerte, sí. Ya hasta la siguiente, TTT. Bye, bye. Adiós, Link.